lógicamente aquí los momentos siempre son siempre son tensos, a ver, no vamos a decirlo, pero bueno, los mantenimientos eso siempre tratamos de trabajar lo más rápido posible para tratar de afectar el menor tiempo posible al sistema electroenergético. Y bueno, momentos específicos, hace un tiempo tuvimos una avería en el condensador, en el sistema de limpieza del condensador de la unidad 3, y la unidad paró y estuvimos trabajando durante 16 horas durante toda la madrugada para solucionar el problema y devolver la unidad lo antes posible. Eso fue un momento tenso porque el sistema se encontraba en esta situación en que estamos actualmente. Se hacía necesario devolver lo antes posible la unidad al sistema. Muchas veces, muchas madrugadas. Muchas madrugadas, muchos sábados, muchos domingos, muchas fiestas, muchos carnavales. Tú sabes que tú estás todos los días trabajando, pero yo a mi casa a las 7 de la mañana no tengo corriente. ¿Y cómo? Es interesante, ¿cómo viven los apagones las personas de la termoeléctrica? Porque a lo mejor nosotros lo comprendemos más que la otra gente, claro. Otras personas, porque hay otras personas que se piensan, pero uno sí sabe por qué el apagón y que es real, que no es porque nadie quiere que apaguen, no es porque no se esté trabajando, porque a ver, los compañeros llegan aquí a las 3 de la mañana y están adentro de la caldera. Y llega a las 4 de la tarde y están dentro de la cartera, y llega a las 12 de la noche y están dentro de la cartera trabajando. Los que estamos aquí sabemos que es así, a lo mejor los que están en la población afuera no saben que es así. Entonces piensa que es. Que es aquí jugando un catapulto. No, que puede ser dejadez, como sí. Hay que hacer el mental para los recursos que no tenemos, y llevar adelante y hacerlo en el tiempo menor posible. Y entonces lleva su sacrificio. Lo entiende mejor. La explicación que se da uno mismo es más lógica, ¿ves? Entonces no. Dice, bueno. Yo trabajo ahí, sé lo que hay y sé cómo está el sistema. Y esto no. Te das tu explicación propia y lo entiendo. No depende de nosotros. Nosotros generamos para el sistema. Para uno depende de los mantenimientos que hace falta para las unidades. A mí lo que lleva es obligatorio. Como decía ahorita, estamos trabajando con parámetros en un solo acorde al sistema de planta. Tenemos la unidad en el aire, trabajando ahí para resolver problemas a los trabajadores, al pueblo. Pero realmente esa unidad está para pararla y darle un mantenimiento de 90 días lleva. Creo que el año pasado se planificó un mantenimiento de 90 días y no se ha podido dar por eso mismo, por tratar de ayudar al pueblo, para tratar de no pagar al pueblo. Pero estamos trabajando con este de aquí súper demasiado. Yo, si esto llega a un lugar, yo pido que se respete el mantenimiento. Yo sé que ya he pagado, pero apagamos y vamos a dar mantenimiento, subimos más carga, le damos más atención al pueblo y quedamos juntos y nos ahorramos con menos estrés. Nosotros no estamos acostumbrados a que nuestras unidades estén detenidas. Lo primero que es cuando entramos por la mañana y te das cuenta que hay una unidad detenida, ya empieza a decirle que te sientes que falta algo aquí y ves la necesidad en los trabajadores, el espíritu que existe, decirlo, todo lo que ha sacado de forma la tradición que tenemos de que esas unidades no estén detenidas. Y ya ves a los mecánicos. Que están detenidas. Lo primero que es por el ruido, por el sonido. Ya el que está adaptado a trabajar aquí sabe cuando una unidad está detenida, nada más que entra por la puerta. Ahora en estos momentos, en las unidades no se van dando. Los mantenimientos que lleva, o sea, la operación ahí es más complicada, pues hay mucha inestabilidad de parámetros. Estamos trabajando con parámetros que no son apoyan al sistema de planta. Estamos ahí viendo los ojos bien abiertos y un estrés exclusivo. Te digo, ya los momentos tensos son todos ahora, porque por las limitaciones que tenemos, muchas veces hay que hacer cambios de algunas tecnologías, en algunas cosas para lograr la fabricación de las piezas, ¿no? Esos son momentos tensos. Nosotros tenemos aquí unas piezas como por ejemplo las bombas de agua alimentar que nosotros fabricamos con un material que se puede decir que es de menos calidad las piezas, pero bueno, tienen un tiempo de duración que nos permite irlas reponiendo y las estamos fabricando actualmente aquí en el país en cooperación en nuestro taller y en cooperación con otros talleres de la Unión Eléctrica. Yo vivo bastante cerca de aquí, en la zona de Polorip. No es bastante cerca, hay que dar un poco de recorrido, pero por la bahía te queda bastante cerca. Tienes que dar una vuelta aquí en uno, pero por la bahía te queda bastante cerca. Y sí, de por sí, hasta la oigo, este ruido se oye. Cuando es de noche completo se oye y a veces yo paro el lector y digo, ¿qué pasó?
porque paró el editor. Oh, bueno, solucionaron el problema del editor. Pues a veces estoy en el techo. ¿Es este ruido que se ese ruido que está haciendo? A veces estoy en la placa y la veo. Y, ¿qué pasó ahí? Yo siento el ruido, me paro en el techo y la veo. Veo qué está pasando.